Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en primavera de la serie 1 en Forza Horizon 5, aquí en Casa Bella, mismamente. ¿Qué pasa con vosotros? Qué raro que me den. A ver tú. Vale, se están portando. Pues nada, vamos a hacer, si nos deja el juego, si nos deja mi ordenador, si nos deja lo que sea, el último campeonato de temporada, que se llama Mediodía. Nos dan 5 puntos para la lista de reproducción. Nos regalan un Jaguar F-Type. Nos dejan Edit Racing. Nos dejan coche en B700 como máximo. ¿Vale? Y es... bueno, aquí estamos con la misma duda de... pues desde D100 podemos usar coche hasta B700, que sean sedanes retro. Sedanes retro. A partir de D100 hasta B700 podemos usar. Eso ya, con que os sintáis cómodo, pues ahí lo tenéis. Y ya que eso, vamos para allá, que estamos aquí al lado, ¿eh? Sí, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Fíjate. Estamos ahí, pero claro, me chocaré con mil cosas. Estamos ahí. A ver con cuántas cosas me choco. Con este coche está loco. Quieto. Ándale. ¿Y si voy por aquí? ¿Qué pasa? Hay cosas ahí. Yo por muchas veces, por irme por donde no tengo que ir, tardo más. Pero vamos, aquí. Estamos aquí. Hemos llegado vivo. Que nadie se preocupe por mí. Un circuito, dos circuitos y un punto a punto. Vale, pues sí. Yo... mirad que tenemos coche bueno. Me van a matar. Seguramente V Girona me matará. ¿Cómo va a llamar este coche? Que seguro que va mal. Habiendo estos coches, y sobre todo el Sierra y todo esto, que va muy bien. ¿Pero qué queréis que os diga? El Volvo. Porque el Volvo, el otro que hay, el Turbo, el otro que hay, ese raro, también tan feo, pues va muy bien en tierra y en B700. Y digo, uy, ¿este cómo irá? Y encima no llego ni a B700, pero eso da igual. Vamos a ver cómo va este coche. Si me matáis, es culpa mía. Si lo veo que va muy mal y eso, pues tunearé otro de los más o menos buenos. Porque yo tampoco sé qué coche tenéis vosotros. Es que tampoco... no sé si quitarle, no sé... el control de... no sé si tengo puesto el control de estabilidad activado. Lo voy a quitar si lo tengo activado, ¿vale? A ver. Dificultad, veis, lo tengo activado. Voy a quitarlo, ¿vale? En la conducción simulación y todo eso, muy hábil, no dejan otra. Y mejor. Hombre, yo en lo de Racing de... Forza Horizon 4 casi siempre juega invencible, pero aquí no creo que pudiera. Vámonos. A ver qué hace esto. Me río por no llorar. De momento, bueno, parece que de momento adelanto a gente, ¿no? No, he elegido mala opción, creo. Bueno, no tan mala, pero... eso no sé derrapar. Ya sabéis que yo no derrapar es como una cabra haciendo un cohete de la NASA. Pues ni tan mal. Bueno, pues este puede ganar. Por lo menos esta carrera. Yo no sé si la demás. ¡Oh! Me voy de ala. Pero vamos, que sí, que gana. Lo que pasa es que a pesar de mí gana. ¡Hola! ¿Se ha ido recto? ¿Qué pasa aquí? ¿Ahí qué me ha pasado? Si se ha ido recto, sin hacer nada. Cuidado este coche. No fiéis mucho. Que ganar, gana. Porque bueno, que se acerquen, tiene más velocidad. Pero que me he hecho una cosa muy rara. Cuidado, que yo no sé qué estoy haciendo. Se me ha bloqueado, lo que sea. El freno, y yo me freno. No sé si estaba frenando en ese momento, pero tampoco creo que he frenado tanto. O he apretado mucho con el dedo. No lo sé, pero vamos, que gana, ¿eh? Esto no hay... no importa, bueno, sí que se va recto. Nada, pues si queréis sufrir este coche, si no también. Si también vaya a ganar. Frena, gira.
Y este coche que no gira, ¿será posible? Vale, ¿no? Este coche no gira, chico. Este coche va a su bola. Se acelera, es que se acelera cuando voy a frenar. Cuando estoy levantando el dedo, se acelera. Tengo que tocar eso de la deceleración, que seguro que está descompensado. Pero vamos, que... Así vale, es más divertido. Es más divertido. Depende de cómo vea las otras carreras que nos quedan por hacer. Haré, actuaré. Si os pongo otro coche o no. Ahí va. Que me voy fuera del campo. Madre mía, pues yo creo que sí me estoy divirtiendo. Ya vemos la otra, ¿eh? Qué malo. De este coche especial, ¿eh? Creo que tengo puesto muy adelante algo, yo qué sé, noto un cordio este coche. Me encanta. Me encanta. Para ir relajado. Uy, ¿dónde va? No sé, no sé, chicos, yo creo que puede ganar todo. Es que se va recto ahí, sin tocar nada ni nada. Le da por no decelerar. Porque sí. Ahí va, ven, y qué nervio tiene este coche. Todo lo que tiene de nervio lo tiene de malo. Está la V-Giron diciendo, bueno, ya estamos con coches de estos que hay que sufrir. Pues sí. Pero es que, bueno, mira aquí, si es que para qué vaya a usar otro coche. Usa uno mío para sufrir, hombre. Frena, 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 frena que te conozco. Nos vamos conociendo. A lo mejor cuando... Es que igual, si lo he hecho antes, igual de mal. Es que hace unas cosas muy raras. O en los baches, a lo mejor está muy duro la suspensión. Me estoy ayudando con el freno de mano. Porque es que no sé, chicos, lo que sé con este coche. A ver... Que va bien, pero va mal, ¿eh? Ahora vosotros administráis esa palabra que he dicho, esa frase. Va bien, pero va mal. Y ya me decís luego. Es que, mirad, mirad, si queréis sacar ventaja. No, vais a perder el honor de usar mi túnel, ¿no? Así que, gana haciendo lo que queráis de mal. Aquí hace unas cosas muy raras el coche, ¿eh? Aquí no me ha gustado algunas veces. A lo mejor por la rueda, yo qué sé. No me voy a pensar que me voy al rincón y luego no pienso nada, ¿verdad? Más que en hacer maldades. Venga, esta sí nos hemos librado. La otra no. Qué cosa. Va fatal, desde luego. Pero para esto va. Da igual. Y una cosa, no era de decir así, ¿dónde está ahí la tierra? ¿Qué cosa? No voy a tocar nada. Iba a tocar el retoque del coche para esta segunda, pero no voy a tocar nada. Si no es de Racing, a lo mejor la tierra va bien. Vamos, si hay tierra aquí, porque yo qué sé. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Que no hay tierra? Voy a hacer la de punta a punta. Y el circuito luego, el circuito hay tiempo. ¿Va a haber aquí tierra o qué? Dímelo. Que sí, sigo con este. Mira, que el coche es bueno, pero... ¿Qué ya sabéis vosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Espera, que a lo mejor he dado... ¿Me he equivocado de carrera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dado yo aquí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto? ¿Está loco esto o qué? ¿Continúa el campeonato? ¿Y...? ¿Por qué sale ese coche? No, debe ser Jaguar F-Type. ¿Cómo que no? Continuar. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser adecuado?
Si me dejan, ahora no sé qué, otra cosa nueva, chico. A ver, vamos a ver mis carnes, qué pasa aquí. A que tengo que tunear otro coche. Y a lo mejor no me dan esto, pues, aunque lo gane o no gane, no va a valer, pero yo que sé, ¿de qué me están hablando esta gente? Y no es esto de ir a la cinta, ¿dónde está la tierra? Que voy a aterrizar. ¿Dónde está la tierra en este campeonato? ¿De ir a la cinta? ¿Cómo hay aquí los de ir a la cinta? Que me tienes ya loquito pensando en que no hay de ir a la cinta aquí, ni nada. Quita. Sí, que ya, no da igual chocarme, si este va, te estorbo y ya está. Si yo que quiero ver... Ah, bueno, aquí hay tierra. A lo mejor va a ser peor. Me estoy quejando yo de que no hay tierra y veré a ver. La que vi al día con este coche que no frena ni nada ni... Bueno, no frena yo. Es que soy yo, no es el coche. También el coche, pero soy yo. Venga, ¿vamos a adelantar a alguien o no? Vamos a adelantar a alguien ya de una vez. Que me tiene harto. ¿Cómo suena? Parece una máquina de taladrar el coche este. O una máquina de afeitar. Aquí arriesgando, porque es que si no... Estoy muñeco, chico. Venga. Tú, si ya sabemos que tú frenas como te da la gana. ¡Uy, la culera! Por recuperar. ¡Qué malo que soy! No me adelantéis, que me sienta muy mal, ¿eh? Me cabreo si me adelantáis, ¿eh? Aunque no voy a poder hacer nada porque no sé defender eso, pero me cabreo. Estoy yo aquí matándome. Creo que se ha asustado un poco. A sufrir, chico. Es que se lo tengo, parece como una tracción delantera, ¿no? Así actúa el tuneo, como más como tracción delantera que otra cosa. Le habré puesto bastante limitado en la trasera o algo. Es tracción a las cuatro ruedas. Total de esta, pero parece que se comporta como una tracción delantera. No sé. Qué bien. Que tuneo algo más chulo. Invento yo las cosas sin querer. El caso es que no había ganado tan fácil, ¿no? Y esperaos que llame, el mensaje se llama. Me ha puesto. ¡Vamos! Me ha puesto ya la alarma. A ver si enteramos lo más rápido en carretera y ahora nos vamos a hacer rápido. Vale. Pues nada, mi conducción es malísima. El coche va como quiere. Gana de luego los eventos, ya lo veis. Pero no es mejor ni, vamos, ni parecido. Habiendo buenos coches, uso yo ese, pero bueno. Y bueno, también el tuneo mío, que con un tuneo bueno... Este coche buenísimo, chavales, chavalas. Tengo muchos puntos de diferencia, puedo permitirme el lujo de llegar el último casi. Pero vamos, no me convence, pero bueno, yo no quiero tocar nada el coche. Como no voy a usar, yo creo que para más que para cuando sean cosas de estas, para sufrir, pues sí lo dejo. Es que si no, también me aburrido, ¿no? Cuando tenemos más niveles ni nada. Ponte ya el cartelito. Ahí. Como salga otra vez el cartel ese, le pongo que no me lo vuelvo a mostrar. ¿A ver por qué han puesto eso, el cartel ese? Bueno, es verdad que no es adecuado. Si mi coche es una mierda para el circuito ese, pero... No me digas eso, que es una mierda, hombre. Bastante lo digo yo. Esto es un circuito, ya sabemos, ¿no? Vamos a ver qué hacemos aquí. Y esto sí es de Racing puro y duro, ¿eh? Esto sí es... Aquí sí hay... Negocio, ¿eh, chicos? Cuidado. Esto se comporta como un tracción delantera, ¿eh? Yo, este tuneo que he hecho aquí, pichuguero... No sé... Si me va a valer para algo... Pero me está entrando la enseguida otra vez. Ya, tan pronto. Se ve muy raro, la rueda de la vida es muy rara, que se comporta muy raro. Estoy frenando el coche en mano.
para corregirme un poco. Madre mía, que me he metido. El lío que me he metido yo. Voy el quinto todavía. Claro, aquí no puedo yo desarrollar mi velocidad de crucero. Y se me van. Es que se me van. Agua, agua, chico, agua. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Es que he tirado de freno de mano para ayudarme, pero es que no. Tengo, es que no he sabido tocar eso bien. Lo de diferencial o lo que sea. O la compensación de los pesos, esto. Y he estado toda la carrera descompensado. Por los pesos. Cuidado, cuidado, freno, freno, freno. Ayúdate, ayúdate. Uy, uy, no sé hacer contra volante ni nada. Me ha adelantado uno allí. Qué sinvergüenza. Es que estaba yo tercero, tan tranquilo ahí. En mi salsa humana. Quita, quita. Quita, que me entran los nervios. Y ya. Frena, frena, frena. Estoy sufriendo, eh. Pero me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Mira, este es bipolar. No, hombre, es que me estoy sufriendo y me estoy pasando muy bien. Ya está. No miréis más cosas de eso. Que no. Yo tengo un polo. No sé cuál es, pero tengo uno. A lo mejor el polo malo, ¿eh? Que yo bueno no tengo nada. Bueno, sí, a mis suscriptores. Voy a ser un poco pelota. Veis, soy muy pelota. Lo único que bueno que tengo es mis suscriptores y ya está. ¿Y qué pasa? ¿Voy adelante esto o qué? Tanto peloteo y luego no me sirve para nada. Si peloteo esto, ¿me harán caso? Sois muy buenos conductores vosotros, chicos. A ver, dejadme pasar. Que sois muy buenos. Y wow, pero el coche, ¿qué hace? Pero coche. ¿Qué se ha ido todo? Se ha puesto celoso. Se ha puesto celoso, chicos. No gano yo esta ni queriendo, eh. Se ha puesto celoso y se ha ido a donde tiene que ir. Este coche no. Pero me encanta. Lo voy a poner. Yo os voy a poner este para que sufráis conmigo. Lo que estoy sufriendo yo. Porque vosotros sois buenos suscriptores. Y sabéis que yo doy todo por vosotros. Aquí. Doy la cara por mis. Por el tuneo para que lo uséis. Quita. Quita que estoy amargado, eh. Me tiene amargado este coche. Es que tracción delantera parece, ¿eh? Y no tengo tracción delantera, que tiene a las 4, de verdad, ¿eh? Pero es tan raro, se comporta tan raro la caja de cerilla esta, fea, es más feo el coche que. Eso sí, decían que era de lo más seguro en su época, o lo más seguro. Pero vamos, yo qué sé, si era seguro, si a lo mejor no lo compraba nadie, porque era muy feo. Y lo compraba uno y bueno, y no sacaba de su casa porque. Claro, no podían tener accidente porque era tan feo el coche que daba vergüenza al hombre de sacarlo. Y no tenía accidente, el coche más seguro, claro. O vendieron mucho y claro, si no sacaban de su casa, pues no pasaba nada. Un coche sin accidente, claro. No lo usa. Uy, si lo usas como yo iba a ver tu seguro ni seguro. Tú frena, a ver, frena y compórtate bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venga, yo no. No obligo que uséis el tuneo, de verdad. Pero si me vaya a decir que he obligado, yo os recomendaría para que no aburráis. Y bueno, y acordéis de mí. Para mí o para mal, pero bueno, que acordéis de mí. Y este que me ha. Yo ya lo aviso en el vídeo. Si queréis usarlo y si no, también. Os agradezco si lo usáis. Para que yo crea que la gente descarga mi coche. Pero. A lo mejor si le ponéis control de tracción y estabilidad, vale, la cosa mejor. Yo que sé. Pero mirad, el único tonto con el coche este soy yo, ¿eh? El M3, son buenos coches todos, los demás. Pero yo quiero usar este y ya está. A lo mejor me da oportunidad el M3 o algo, pero ahora de momento no. Da igual, si con esta la gana cualquiera. Viendo lo mal que va esto. Ganador Bartolo Jaguar FTR. Para vale. La próxima, mejor pídele a Ramiro su aeroplano, ¿no?
Y a Ramiro, no quiero aeroplano. Aquí, un coche que no tenga, bueno. Lo tengo. Va. Nuevos jugadores. No, disfruto sí, pero mejor que un comienzo increíble. Sí. Vale. Así soy yo de desprendido. Si va a ser 1.300.000, no veo. Anda, mira, tormenta. Mediodía completo, ver ahora. Vale, sí. Ya lo veo. Y estamos a... Me faltan 6 puntos. Como comprenderéis, aquí, pues, si no hay bugs que salen, haría la de cross country. 5, 4, es 3, ese no lo hago. 2, 1. Me quedaría un punto sin... ¿Qué me da por hacer esta? Pues a lo mejor la hago. Pero no por el coche que da. Ni aquí. Bueno, ahí, bueno, sí, puede ser. Pero aquí no, aquí el turno de media igual. Sí, ya estará, luego estará regalado casi. Y ya está. Y no sé. Es un puntito. Si, tal vez si hago esto. No, otra cosa no haré. Ni los playground, esto. En el Horizon Arcade. A lo mejor me da por... Si tengo tiempo, por cotillear, a ver si va bien. Y me meto en alguno. Bueno, puede ser que me dé por ahí. Lo de la tienda Forza Tom, ya veis que dan el coche que usé en el evento y tal y cual. El robot creo que lo compré. Para que no me toque, lo compré. Y, vale. Y ya está. Y esto lo tengo también, así que yo lo tengo. Así que ya está. Se pasó el susto, chicos. Espero que si usáis el coche este disfrutéis tanto como yo. Cuidad mucho y saludete.